Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Pido disculpas por el tremendo retraso ahora mismo. Bueno, lo acabáis de ver, o sea, lamentable. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review, esta serie semanal donde analizamos la última jornada y la próxima en la segunda división española. Ya me estabais ahí atacando fuertemente, acabo de hecho de subir una foto en Instagram y hay un comentario ahí ya de ¿dónde está la Liga 1-2-3 Review? Voy al vídeo de ayer y ¿dónde está la Liga 1-2-3 Review? Pero luego yo subo la Liga 1-2-3 Review, mastodontes, y no veo yo bastantes likes aquí, No veo yo el amor que se merece esta serie, ¿vale? O sea, bueno, antes de nada pediros perdón también porque tenía que haberla subido, yo que sé, miércoles, martes, jueves, pero la subo de viernes. De lo malo, hoy no hay liga, ¿vale? Hoy no hay jornada, con lo cual no nos pasa como la semana pasada, que nos solapó ahí un poco la movida. También recordaros que podéis enviarme vídeos, ¿vale? Recordadlo. Si vais a algún partido durante el fin de semana, ya sea de Primera División Española, de Segunda División Española o de cualquier parte, de donde tú seas, dices, Elopi, quiero mandarte un vídeo, ¿qué pasa, hermano? Pues me lo envías al email que te dejo aquí abajo, un clip, yo que sé, un saludo, alguna cosa guapa del estadio, lo que queráis. Y bueno, pues yo lo intento colocar por aquí más o menos. Hoy tenemos un par de clips, lo tengo aquí apuntado. Uno del partido de la Almería, que ganó el Sporting, veis, sois unos cabrones. Y otro desde Pamplona, del partido del Málaga contra Osasuna, Osasuna contra Málaga, ¿vale? Los veremos justo al final de... Bueno, repaso los marcadores y los pongo justo al final. Sin más, vamos ya a ponernos a darle caña. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Aunque bueno, los estoy haciendo casi todos en Twitch ahora, o sea que bueno. Tenéis abajo en la descripción que la podéis abrir y ahí tenéis Twitter, Instagram, Twitch. Bueno, muchas cosas, ¿vale? Vídeos guays, tenéis de todo. Vamos con los resultados y vamos a analizar cómo está la clasificación, que está... Está. La clasificación está. Empezamos por el partido del viernes, Albacete contra Nastic. Justamente cuando subí el anterior La Liga 1-2-3 Review, se estaba jugando este partido, precisamente. Victoria de los locales, victoria del Albacete. Si no me equivoco, marcó un buen gol de chilenazo Zulia. O fue esta semana o fue la anterior, ahora estoy dudando, ¿vale? Pues tanto ver partidos, macho, hay veces ya que solapo, ya no sé ni si es esta semana ni si la siguiente, si su puta madre. Bueno, en cualquier caso, 2-0 ganó el Albacete al Nastic. Lo que habíamos comentado, no era lo ideal para el Sporting en caso de perder, que, oh, maravillosamente perdió. Y Baraja sigue de entrenadores, que me cago en la puta. Nada, ya estoy... A ver, es que yo empiezo a mirar, empiezo a ver la clasificación, empiezo a ver dónde está el Sporting y empiezo a ponerme muy nervioso. O sea, no me tengáis en cuenta si empiezo a calentarme por cualquier cosa, ¿vale? O sea, llevo una semana muy de puta madre con los calentazos, muy de puta madre con el Sporting, muy alegre, muy contento. Sí, bueno, lo que os comentaba. Vale, ganó el Albacete, chicos, 2-0, se sitúa quinto con 20 puntazos y el Nastic cae, bueno, pues al último puesto de la clasificación con 9. Seguimos, Reus-Lugo, un empate sin goles. No le beneficia realmente a ninguno de los dos, ya que están los dos, pues, decimoquinto y decimosexto, y ambos con 13 puntos. O sea que, bueno, a priori no les beneficia, pero sí que los ayuda a, bueno, a dejarse un pelín de la zona de descenso. Osasuna-Málaga, partido con 3 expulsiones, ¿vale? De hecho, el presi del Málaga, que se calentó en Twitter y subió una foto del árbitro como con un perro guía y con gafas de ciego, o sea, en plan de what the fuck, y es el presidente del Málaga, hermano, puto tarao, acabes de coger y subir eso, loco, con 2 cojones, oíste, y punto. Y de hecho uno de los expulsados creo que era el delantero centro, que no iba a jugar contra el Sporting, pero no sé qué pasó, que, bueno, apelarían o la movida y le quitaron la roja, o sea que sí que va a jugar contra el Sporting. Y bueno, pues y un tío que está metiendo goles, así que, bueno, yo prefería casi que no estuviera, pero bueno. Total, que ganó el Osasuna al Málaga 2-1. El Osasuna con esa victoria, bueno, pues tira un pelín hacia arriba, se pone con 16 puntos, noveno. Y el Málaga, pues cae a la segunda plaza. Iba líder, si no me equivoco. Pero bueno, ahora está segundo con 25 puntazos. En cualquier caso, es una auténtica bestialidad. Va muy bien. Sí que este resultado, para los planes del Sporting de ascenso, si algún día tienen pensado ascender o intentarlo o algo, pues sí que nos beneficia un poco más ese resultado porque el Málaga no se aleja. Pero bueno, qué más da que se aleje si es que el Sporting no gana. O sea, no gana ni amigos. No gana, es que vamos, nada. Qué cruzo, tíos. Seguimos. Numancia-Tenerife. Victoria de los locales por 2-0. El Numancia que con esa victoria se pone con 16 puntos a 4 de playoff. Y el Tenerife pues cae al límite. Está quinto por la cola con 12 puntos. Es el que corta con el descenso, ¿vale? Que de hecho, el descenso está el Zaragoza ahí, que yo flipo. Córdoba-Extremadura. Ganó el Parry 4-2, otro partido con expulsiones, una roja para cada equipo, victoria de los locales. El Parry con esa victoria se pone con 11 puntos
Y bueno, pues se aleja de la zona de abajo, se intenta engancharse ahí a la permanencia. El Extremadura, bueno, pues con esa derrota, mejor dicho, perdón, pues está, ¿no?, con 9 puntos, también empató con el Nastic y, bueno, penúltimo ahora mismo. Seguimos, Las Palmas Deportivo de La Coruña, empate a unos, de hecho fue un empate in extremis, si no me equivoco, empató el Depor en plan al final ahí en un córner o algo así, me suena. Sí, porque me tuvo el Corzo ya atorollando por el WhatsApp. Creo que este fin de vamos a tener conexión Riazor, no sé si con Corzo, creo que Gigi no va a estar. Me dijo Corzo que Gigi le jodieron y tenía que trabajar. Gigi, un abrazo desde aquí, ánimo hermano, y es lo que hay. Hay que levantar el país, mientras que otros se tocan los cojones, tú levanta el país. Y bueno, igual Corzo nos manda algo desde Riazor, que como juega contra el Oviedo está travieso. Lo dicho, Las Palmas Depor, empate a unos, el Depor 23 puntos, están bastante bien. De hecho, en los últimos 5, empate, victoria, empate, victoria, empate. O sea, llevan una media inglesa puta madre. Y por el contrario, pues Las Palmas se cae un pelín hasta la sexta posición, siguen en playoff evidentemente. Y bueno, están a 3 de la Almería, tienen un partido de margen sobre la Almería, que es el que está justo debajo de los puestos de playoff. Cádiz-Elche, 5-1, que le emplumó el Cádiz al Elche, locos. Una emplumada, pero buena, buena. El Cádiz, que bueno, pues hace unos días decía, ah, porque el Sporting, el Cádiz, no sé qué, el Cádiz que está metido debajo. Bueno, el Cádiz ya nos adelantó, ¿vale? En la clasificación, ya nos adelantó. Ya está con, bueno, realmente tiene los mismos puntos que nosotros, pero está un puesto por encima por el gol, verás. 5-1 que le emplumó al Elche. El Elche, bueno, pues está 14º también con 14 puntos. Están Cádiz, Sporting y Elche con 14 puntinos los tres. Real Oviedo-Mallorca, empate a unos. El Oviedo está pues ahora mismo 2 puntos por encima del Sporting. Recordad que este fin de jugamos, como ya, Depor Oviedo, Sporting Málaga. Y al fin de siguiente, Oviedo Sporting, ¿vale? O sea, derbi de Asturias. Se va a mamar Asturias y se va a mamar todo. Porque pensad que si el Sporting pierde contra el Málaga y el Oviedo gana, iríamos allí a 5 puntos por debajo. Y si ganan, se ponen a 8 puntos por encima. O sea, no quiero ni imaginar cómo estarán las redes sociales esa, si se da esta historia, ¿vale? O sea, si se da esta historia, no quiero ni pensarlo. Y como siempre me pongo en la peor situación, me cago en la puta. Bueno, Es que ya vale más coger el Twitter y coger y cambiar la contraseña, decirle a alguien, oye, cámbiame la contraseña, pero que no la sepa yo. Es que la sepas tú, ¿vale? Para no entrar al Twitter, porque va a ser eso, vamos, una cosa de locos. Lo dicho, empate a unos en casa del Oviedo contra el Mallorca. El Mallorca sí que va mejor. Van octavos ahora mismo con 17 puntos. Bueno, está bastante bien. El Mallorca recién ascendió y va bastante bien. Almería Sporting de Gijón. Aquí llegamos pues al partido de la jornada, ¿no? Donde nos ganó la Almería 2-1. Merecieron ganar, ya lo dije en el postpartido, ahí lo tenéis. Vale, que nos anularon un gol, pim pam, lo que queráis, pero el Sporting no juega una puta mierda. El Almería con esa victoria, pues ahora mismo se sitúa, lo dicho, séptimos. Y el Sporting, pues estamos 13º, ¿vale? A 3 puntos del Almería. El Sporting ahora mismo está a 3 puntos del descenso y a 3 puntos del que está justo por debajo de playoff. Que no puestos de playoff, ¿eh? De playoff estamos a 6 puntos. A 6 del playoff y a 11 del Málaga. A 11 del Málaga, a 11 del ascenso. Objetivo ascenso, estamos a 11 del ascenso, Torrecilla. Estamos a 11 del ascenso, hermano. A 11 del ascenso, a 11 del ascenso, la puta madre. Bueno, Alcorcón Rayo Majadahonda, 2-0. El Alcorcón sigue en su línea, juega en casa y gana. Pum, 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 pum. Están terceros. A 1 punto del Málaga, a 2 del Granada. El Alcorcón, pum. Con el serrucho, clíngolo, clángolo, clíngolo, clángolo, clíngolo, clángolo. Temporadón, para mí el Alcorcón está haciendo un temporadón de la hostia. Hasta esta fecha está haciendo un temporadón. El Rayo Majadahonda, pues con esa derrota, no entra en puestos de descenso y tiene 13 puntos. De momento aguanta y viene el tirón. Y el último partido, Real Zaragoza-Granada, 0-2. El Granada con esa victoria se puso líder y el Zaragoza con esa derrota cae a puestos de descenso. Está cuarto por la cola. Ojito con el Zaragoza, ¿eh? Sporting y Zaragoza el año pasado jugaron playoff, están... Bueno, pues uno a 3 puntos del otro y zona baja más bien que zona alta. Ahora vamos a ver lo que se viene este fin de semana y ya os digo, los resultados que a mí me interesarían y bueno, pues vosotros en caja de comentarios podéis opinar. Pero antes tenemos que ver los vídeos que nos envían los suscriptores. Empezamos por el que nos envía Álvaro desde Almería. Una puñalada a mi corazón. Bueno, pues el gol de penalti, y es lo que hay, nos marcaron el gol de penalti y ahí me lo envía para restregámelo por la cara. Y vamos ahora con el de Floren, un vídeo que nos envía Floren, que es el gol de Roberto Torres contra el Málaga. Un buen gol, vais a ver.
pues ahí tenéis el golazo, ya sabéis. Si queréis participar y salir en esta sección del canal, pues ya sabéis, me podéis enviar vídeos, eso sí, no muy largos, 20-30 segundos. Por favor, repito, antes de nada, si hay gente de Boca aquí o de River y van a ir este finde a ver el Superclásico, el partido de ida, por Dios, enviadme un email y decidme, crack, que te voy a hacer un blog, ¿vale? Y me hacéis un blog y yo es que cojo lo que me hagáis y los peto en el canal. Así digo yo, mira, aquí llega desde Argentina, clon, para adentro. Y reaccionando un poco a la movida, ¿vale? O sea que, de verdad, en serio, si lo hacéis a alguien, os amo muy fuerte. Vamos con los partidos de este finde que me lío. Bueno, cracks, vamos con el Cádiz-Reus. Partido interesante, Reus 16º, Cádiz 12º. Están a un punto el uno del otro, juegan en casa del Cádiz. A ver, realmente para el Sporting lo interesante sería un empate, ¿vale? Para que no sumen mucho ninguno de los dos. Pero bueno, el Cádiz en teoría viene de meter ahí una buena reventada por ahí. O sea, creo que fue al Elche, ¿no? Si no me equivoco, no me acuerdo bien. A ver, déjame volver a verificar. Y viene de clavarle 5 al Elche, con lo cual, bueno, vuelven a jugar en casa. Estarán con toda la motivación. De los últimos 3 partidos ganaron 2 y empataron 1. Y bueno, pues llega un Reus ahí que viene con una racha del último empatado y el anterior perdido. Y bueno, pues puede ser que el Cádiz gane. Dicho esto, empate sería lo mejor para el Sporting, creo yo. Extremadura contra Osasuna. Extremadura penúltimo, Osasuna 9º. 16 puntos Osasuna, 9 Extremadura. La lógica me dice que debería ganar el Osasuna, pero tal vez lo más interesante sería que ganase el Extremadura por el hecho de que no se nos alejara el Osasuna. Aunque a este paso lo que va a suceder será que se nos acaben acercando otros de abajo y nos metamos nosotros en la pomada. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, pero bueno, ya lo digo, lo lógico sería que ganase el Osasuna. Lugo Alcorcón, el tercero, el Alcorcón visita a nuestros amigos del Lugo que llegan 15º con 13 puntos. Llegan 11 puntos por debajo del Alcorcón, chaval. O sea, de locos, el Alcorcón va muy a fuego. La lógica me dice que va a ganar el Alcorcón, ¿vale? O sea, me lo dice la lógica por la temporada que está haciendo el Alcorcón. Pero, oye, el Lugo necesita ganar porque están ahí con 13 puntinos, que como se despreocupen un poco, va a pasar como el Sporting y nos vamos a meter todos ahí en la pomada del descenso. Bueno, yo creo que si miramos hacia arriba, nos interesa que gane el Lugo. Si miramos hacia abajo, nos interesa que gane el Alcorcón. Así que yo qué sé, un empate, ¿sabes? Es que no sé si mirar para arriba o para abajo, chicos. Ya llega un momento en el que ya no sabes si mirar para arriba o para abajo, tío. Dentro de poco me da a mí que vamos a mirar más para abajo que para arriba, ¿eh? Pero Deportivo de la Coruña, Real Oviedo. Depor, 23 puntos. Oviedo, 16 puntos. ¿Qué me interesa? Pues que gane el Depor, aunque se nos aleje por arriba y dirás tú, Lopi, pero, porque, pues hermano, que no quiero que gane el Oviedo, porque si no, que ya os lo expliqué, que se pueden poner, que podemos llegar mamando a 5 puntos de ellos al Tartiere, que podemos llegar a 5 y que podemos salir de allí a 8, ¿sabes lo que te digo? Que podemos ir y mamar, pero duro, que gane el Depor, que así baja un poco la moral del Oviedo, en plan de joder, tío, os perdimos contra el Depor, puta vida, ahora va a llegar el Sporting, joder, hostia puta, yo qué sé, ¿sabes? Algo así. Pues hermano, Esperemos. Elche contra Las Palmas. Las Palmas 6º, Elche ahora mismo está 14º, empatado a puntos con nosotros. Pues no sé, chicos, es que Las Palmas es el que está cerrando ahora mismo la zona de playoff. Si gana Las Palmas, pues aumenta la distancia con la zona de playoff. Si gana el Elche, nos clava 3 puntos a nosotros. O sea, jugarnos la va. A ver si gana el Elche, anda. Si no tengo nada en contra de Las Palmas, pero para que no se aleje la zona de playoff. Es que ya no miro ni al ascenso directo, hermano. Granada contra Numancia, el líder. Granada recibe en casa al Numancia, que llega ahora mismo 11º, con 16 puntos. O sea, a 10 puntos del Granada. Ojito. Lo lógico sería que ganase el Granada, pero bueno, si gana el Numancia, se nos aleja a nosotros un poco, pero al menos no tira mucho más el Granada, alejando así el primer puesto. Vamos a esperar a ver si intenta el Numancia ganar el Granada. Vamos a confiar, venga. Rayo Majadahonda, Almería. Rayo Majadahonda, 17º. El Almería ahí en la zona de corte de playoff. Si gana el Rayo Majadahonda y nosotros perdemos, pues nos adelantaría. Pero de esta manera tampoco se nos alejaría el Almería, que si gana se pone con 20 puntos. Es que entramos en una zona ahí que estamos más muertos que la hostia. Pase lo que pase, nos jode. O bien porque se nos alejan por arriba, o bien porque se nos aprieta por abajo. Su puta madre. Vaya situación más incómoda, hermano. No sé, tíos. Venga, vamos a decir, yo qué sé, tíos. No sé. Pase lo que tenga que pasar. Mallorca-Córdoba. El Mallorca con 17 puntos. El Córdoba por abajo con 11 puntos. Bueno, si gana el Córdoba, nos empata puntos. Si gana el Mallorca, se pone con 20 también. Es que es lo mismo, tío, no sé. Que gane el Mallorca, que no nos apriete por abajo. Vamos a meter ahí gente con 20 puntos en esa zona, ¿no? Sporting de Gijón, Málaga. Bueno, lo que yo quiero evidentemente es que gane el Sporting. Tienen que ganar, porque, o sea, de los últimos 5 llevamos, de los últimos 15 puntos llevamos 3.
esta directiva que tenemos sigue luciéndose y no cambian el entrenador, no sé, esta semana entrenaron más duro, según leí, la de Dios, una cosa de locos. Entonces, ¿hasta ahora que tuvieron? ¿Tocándose los cojones o cómo va esto? Bueno, lo dicho, lo que nos interesa evidentemente es ganar, que gane el Sporting. Va a haber una movida de la hostia, chavales. Si vais el partido, va a haber en teoría 5 minutos al principio en que la gente no va a entrar al campo. Y luego al minuto 5 van a entrar liándola, o sea, con pañuelos blancos, de protesta y demás. Así que a ver cómo va la movida. Si lo veis por la tele, ya os digo, creo que va a ser una cosa un poco interesante. Veamos cómo se comporta la afición rojiblanca. Y bueno, a ver si conseguimos ganar al Málaga, que bien con bastantes bajas, si no me equivoco, exceptuando eso, que levantaron la sanción al delantero. Tenerife-Albacete. El Albacete, quinto ahora mismo, visita al Tenerife, que está, ¿dónde estás, Tenerife, hijo mío de mi vida? No te encuentro en la clasificación. Uy, estás ahí al filo del descenso. Está con 12 puntos, ¿vale? Juega de local el Tenerife. El Albacete tiene 20 puntos. Hombre, si gana el Tenerife, se pone con 15, se ponga uno de nosotros. Vamos a confiar en Nano Mesa, va. Más que nada, no tengo nada en contra del Albacete, ya lo sabéis. Me parece un equipo que está haciendo una temporada de la hostia. Ya sabéis que Zozulia me parece un delanterazo de la Virgen para segunda división. Y está haciéndolo, está demostrándolo. Vamos a confiar en Nano Mesa. Nanín, crack, mastodonte, tifón. Venga. Y el último partido de la jornada, zona muy baja, ¿vale? Zaragoza, 11 puntos. Nastic, 9 puntos. Juega de local el Nastic. Hombre, el Zaragoza tiene que ganar. Es que el Zaragoza tiene que ganar, porque están ahí abajo y no encaja ahí abajo el Zaragoza para nada. Pero claro, el Nastic también, si gana, prácticamente ¡pum! Sale de los puestos de descenso, como quien dice, ¿sabes? O sea, es que mete una hostia increíble. Yo no sé realmente qué me interesa, que pase lo que tenga que pasar. Por afinidad, tengo más afinidad con el Zaragoza. Pero vamos, está loquísima esta liga, macho. Es que está increíblemente loca, tío. Y nada, cracks, pues hasta aquí la Liga 1, 2, 3 Review. Ya sabéis que vosotros podéis ampliar la información, podéis abajo en la caja de comentarios dejarme, bueno, vuestros pronósticos o lo que queráis. Os invito a que participéis, os invito a que vayáis a mi Instagram y deis un like a la última foto que subí, hermanos, que hoy es viernes y hay que subir una foto ahí chingona. Y nada, vamos a ver cómo va evolucionando el finde. Ya os digo, está la cosa, es que está la cosa, hermano. Vaya, vaya, cómo está la cosa. Un abrazo, chicos. Espero vuestros pulgares arriba y que os suscribáis. ¡Chao! Del balón y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.